espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nai, si no me conocen. Los invito a que vayan a ver más contenido del canal y si les gusta, por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Y si tú ya estás suscrito pero no has activado la campanita de notificaciones, por favor ve a activarla para que así YouTube te avise cada que subimos un video nuevo. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un video 2 en 1 porque va a ser un recorrido, pero también les voy a mostrar unas compritas relacionadas con Día de Muertos. Así que si quieren saber qué compré, en dónde compré, cuánto me costó y todas esas cosas, vamos a ver. Voy a empezar por mostrarles las compras que hicimos. Estas son déjenme ver, por acá tenemos, se llama Isipan Internacional SADCB. Está ubicado en calle apartado número 24, en los locales PA04, Colonia Centro, de la Ciudad de México, área 3. De todas maneras, se las voy a dejar anotada en algún lugar de la pantalla. Y pues bueno, las compras que estuvimos haciendo, como ya les comenté, son relacionadas con Día de Muertos, porque ya saben que se viene esta época. Yo tengo varios sobrinos. Tengo 3 que son así como que pequeñitos, son los que pues se disfrazan, son los que van a ir a pedir dulces. Y les vamos a mostrar unas cositas que compramos, pues precisamente para ellos. Lo primero que compramos es esta calabaza que vean, trae aquí para que se cuelguen, me imagino. Esta tuvo un costo de mayoreo de 42 pesos. En esta tienda, para que te respete el precio de mayoreo, debes de comprar 3 piezas de toda la tienda. Y pues bueno, viene de esta forma, es de plástico, trae su lucecita, usa pilas y por acá abajo se apaga. Ahí está en silencio, pero está bastante bonita. Esta, como les digo, costó 42 pesos, precio de mayoreo. También nos la podemos utilizar pues para dejar ahí en el patio, en el jardín, en la casa, para decorar. Esa es la primera. Y también compramos algo similar, que es esta. Esa venía en una bolsita de celofán, pero se la quitamos para evitar así como que hacer tanto ruido. También compramos estas otras calabazas que vean, también están muy bonitas. Igual traen esta cosita. Y bueno, les voy a mostrar esta que ya no trae su plastiquito. Vienen así, también son de pilas. Es que en la parte de abajo traen un plastiquito que es este. Ahí ese blanquito para que eso indique pues como que está nueva. Esta, como les mencioné, también utiliza pila. Y así se ve. Trae muy chiquita y toda la cosa. De esta pues ya vieron, compramos 2, también tuvieron el mismo costo, 42 pesos, precio de mayoreo. Y esta la compramos en 2 ocasiones, una vez fui con el virus y otra vez fue él solo. Déjenme, la agarro de abajo porque si no se mueve y ya no se ve, ahí está. Es una calabaza como cortada por la mitad y trae un fantasmita en el centro. La siguiente cosita que compramos es esto, que creo que se llama, es como un cetro. Creo que sí, trae aquí también luz, utiliza pilas, son 3 pilas las que utiliza. Y sabe. Obviamente creo que en la noche va a lucir más, la luz se va a ver más. Pero pues bueno. Este está de bastante buen tamaño y creo que estuvo bastante bien, costó 36 pesos. De este también compramos 2, el virus por allá tiene otro, y pues me gustó muchísimo, sobre todo por la luz, porque les digo que es como que sí esparce demasiada luz. Y lo siguiente que compramos, y que de hecho está más económico que en Plaza de los Chinos, en la que está en Peña número 14, está más económica. Estas las habíamos visto ahí y estaban más caras, y en esta tienda, en este local de Plaza Central de Mayoreo, están más económicas. Y son pues unas calabacitas ahí para que los niños guarden sus dulces. Y aquí tienen luz, déjenme les prendo una. En total compramos 3. Miren, esta, pero todas son igual, todas son calabazas. Les voy a prender una para que ustedes la vean. Vean, ahí está. Y de la parte de aquí trae un brochecito para poder encenderla. Ahí. Les digo, aquí no creo que se vea mucho, pero pues ya en la oscuridad creo que se va a notar un poquito más. Y pues los niños salir pidiendo sus dulces y van a llevar ahí su lucecita, pues se va a ver mejor. Estas tuvieron un costo cada una de 44 pesos, precio de mayoreo. En ese mismo local de Central de Mayoreo también compramos esta mochilita, que también es acorde con la temporada. Es como de, ¿cómo se puede decir? Terciopelo, no es de peluche, es como de terciopelo, es un pandita.
Está súper bonita y está pequeñita. Aquí ustedes pueden checar. Trae una bolsita por la parte de enfrente, así como que de fácil acceso. Y también trae otra de este lado, que ya es la bolsita principal, que está más grande. Y esta también la quiero para mi sobrinito bebé, para que ahí le vayan poniendo sus dulces. Trae esta cosita, esta cita y estas dos. Esta tuvo un costo de 120 pesos, pero la verdad es que está muy muy bien hecha. Trae aquí, ustedes pueden ver sus bracitos, sus patitas, y esta pues me encantó. Y pues bueno, para que ustedes vean más de los productos que tienen en este local, conozcan más de la línea de productos que manejan, les grabamos un recorrido también a escondidas. Así que, pues si quieren saber qué onda, qué venden y todo eso, vamos a ver este video.
algunas cosas que hizo el favor el virus de comprarme. Estas son de La Merced, ya saben que por allá hay muchísimos puestos en donde venden dulces típicos, en donde venden calaveritas, venden, sí, calaveritas de azúcar, de chocolate, etc. Él se dio una vuelta por allá, de hecho les grabó, ese video se lo voy a dejar sugerido de este lado. O no sé, tal vez este salga primero, no sé, pero si ya está, se los dejo sugerido. Y pues bueno, a él, al virus, le encanta la temporada de Día de Muertos, le encanta la temporada de Navidad, de Día del Niño. Creo que todas las temporadas menos el 14 de febrero le gustan. Y pues él fue y me compró estas cositas. Y lo primero es esto, que es una canastita con pan. Ahí ustedes pueden ver. La verdad es que me gusta porque se ve súper, súper real. Trae aquí así como su rebocito, trae ahí unos pancitos. Aparte ahí están súper económicos, tienen un costo de 10 pesos estas cositas, estas figuritas. Y creo que para la ofrenda se van a ver muy muy bonitas. Esta es la primera. También ahí el virus me hizo el favor de comprarme esto que es una calaverita. Que vean, no, es una brujita más bien, no una calaverita, es una brujita. Que vean, está súper bien hechecita porque trae así como que su capa, trae su gorro, su sombrero más bien, trae esta cosita, su barril y trae ahí un refresco que es una manzanita deliciosa que a mí me encanta ese refresco y creo que el virus por eso compró esta brujita, por la manzanita deliciosa. Y por último, algo que también se trajo de allá es esta ofrenda que está súper bonita y súper bien hecha, vean. Aquí, si no ponemos así como que un altar, esto creo que puede estar súper bien. Está muy linda, como les mencioné, está muy bien hecha. Es una mesita que trae ahí un refresco de jarrito, trae el pan de muerto, trae fruta, calabaza, plátano, la calaverita, flores e incluso trae una imagen ahí. Esta tuvo un costo de 18 pesos. También en La Merced del virus estuvo comprando algunos adornitos. Estos costaron 3 pesos cada uno, están hechos de foamy, este es un fantasmita con su sombrero muy mexicano. También está este letrerito que dice bienvenida, bienvenido Día de Muertos. Trae un fantasmita y un murciélago, ahí ustedes pueden ver, este es el segundo. El tercero es ya como el que les había mostrado, es este, 3 pesos. Recuerden, para la escuela está súper bien porque luego a los niños les piden. Y por último está este otro fantasmita. Ahorita los que les vamos a mostrar es así como que si a sus niños les piden para la escuela. Espero que estemos a tiempo para que ustedes se den pues una vuelta. También está esta otra que esta ya es un poquito más grande. Esta tuvo un costo de 7 pesos ahí en La Merced también. Ahora les voy a mostrar algunos adornos que también compró el virus. Creo que esto los quiere para su casa. Esto los compró en calle Colombia número 62. Y pues bueno, vamos a empezar. Lo primero es este que es una es un fantasma con una calabaza y ustedes pueden ver. Estos tuvieron un costo de 4 pesos cada uno. 6 pesos, perdón, me dice el virus que 6 pesos. Y me gusta porque por la parte de atrás también trae diseño. Ahí ustedes pueden ver y está bonito. Más bien, esta es la parte de enfrente que trae glitter y la parte de atrás es esta. Esta ya no tiene glitter, pero me gusta que también trae el mismo diseño porque a veces las colgamos así como que en medio y ya no se ve nada más que el cartón. Y que venga de los dos lados, pues está súper bien. Recuerden, estas costaron 6 pesos. También compró esta otra que es una brujita. Esta le costó 4 pesos. La siguiente o el siguiente es esta que es una calavera, también costó 4 pesos. Todas traen glitter en el contorno como ustedes pueden ver, espero que sí se alcance a ver bien. La siguiente es una brujita, también costó 4 pesos y todas por la parte trasera traen el mismo diseño como les menciono para que no pues no se vea el cartón como tal. Ahora vamos a seguir con otras que estas son más grandes, estas ya todas costaron 6 pesos, miren. Es esta que es la muerte, si no estoy mal. Este es el primer. Estos sí ya están más grandes. Ahí ustedes pueden checar en comparación conmigo para que se den una idea. Y o sea, para, les digo, para los niños a los que les piden en la escuela está muy bien. Este también costó 6 pesos. Es un letrerito de Happy Halloween. El siguiente es este, que vean. Está bonito, sí me gustan. Es este. 6 pesos. Y por último está este que también tuvo un costo de 6 pesos.